Saludos nuevamente, amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con Christian Horner, porque como sabemos, Christian Horner di dirigirá al equipo Red Bull Racing hasta la temporada 2026. Y bueno, como sabemos, la marca austríaca de bebidas energéticas busca estabilidad ante la nueva era de la Fórmula 1. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Según informan diversas fuentes, bueno, informaban di diversas fuentes en ese momento, el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, ya había firmado una extensión de contrato incluso antes de que Max Verstappen, de cara a liderar la nueva normativa que entrará en vigor a partir del año siguiente, o sea, 2022. Y bueno, el director de la empresa de alimentación austríaca, Dietrich Mateusz-Hicks, escogió a un joven inexperto para liderar una escudería de bebidas energéticas en el año 2005. 16 años después, Horner se convirtió en la imagen más reconocible de Red Bull en la Fórmula 1, acumulando una cantidad de éxitos innumerables. El último fue vencer a Lewis Hamilton en el Campeonato Mundial de Pilotos hace ya poco más de unas semanas en el reciente Gran Premio Abu Dhabi. Como recompensa por su rendimiento, Red Bull planea contar con él hasta la temporada 2026, con la vista puesta a la nueva reglamentación de unidades de potencia ese año y con el propósito de triunfar en la era que va a comenzar en marzo de 2022, que según informa el medio motorsport.com. En una entrevista realizada por Servus TV, una semana luego de la consecución del título mundial obtenido por el holandés Verstappen, Helmut Marko aseguró que la compañía austríaca ya había movido hilos para prolongar el contrato de Christian Horner, incluso antes de negociar la renovación del mismísimo piloto holandés. El campeón mundial pretende correr junto con Red Bull 15 años más, por lo que su contrato actual, que expira a finales del año 2023, muy posible protagonice una larga extensión. Bueno, según el mismísimo Marco, la asociación entre él y el director británico funciona de la mil maravillas. Bueno, esto fue lo que dijo el asesor de Red Bull. Christian es el director del equipo y yo estoy en un segundo plano. Eso es lo que insinuó la mano derecha del mismísimo Horner. Y bueno, pero hablamos el mismo idioma, nos coordinamos bastante bien y marcamos la dirección del equipo y del personal. Creo que nuestros éxitos nos dan la razón. Y con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.